Seguimos con más noticias en CDN fin de semana. En los montones de Juan de Herrera, en la provincia de San Juan, siguen las quejas por la falta de agua potable. Sus moradores dicen que para abastecerse del líquido tienen que ir en busca del preciado líquido a cañadas con tubos rotos, también corriendo el riesgo de contraer enfermedades por la ingesta de agua contaminada. Miguel Ángel Geraldo da seguimiento a la situación y nos trae la siguiente historia. Amas de casas de la comunidad de Los Montones del municipio de Juan de Herrera continúan demandando el arreglo del sistema de agua potable en esa comunidad. Y es que, según expresan estas humildes damas, debido a la falta de agua potable, se ven en la obligación de acudir a cañadas y a tuberías rotas en busca del preciado líquido, corriendo el riesgo de ser contaminadas por dicha situación. Oh, el agua no le llega a uno a su casa, el agua tiene uno que salir de casi de aquí, tiene uno que coger, no se sabe a dónde a buscar el agua para uno salvarse, ni para bañarse, ni para cocinar. Y nosotros cogiendo esa agua de la rigola, está lleno de seca, con un perro muerto o una cosilla en un saco, y uno cogiendo esa agua para infectarse su cuerpo y enfermarse. Según dice, pese a que en varias ocasiones les han prometido la solución de la problemática, no han pasado de simples promesas. Llamaron la atención de las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, para que acudan en su auxilio, para así dejar de pasar todas esas calamidades por la falta de agua potable. Que aquí ya, nosotros ya no aguantamos más. Nosotros no aguantamos, mira, a veces llega esa gota de agua a la una y a las dos del día. A esa hora nosotros tenemos que irnos a Los Montones. A veces hallamos una gota de agua en la cabeza, porque aquí a nosotros no nos llega el agua. Ellos nada más andan buscando a uno para los botos y para todo, pero para ponernos el agua, y lo que uno necesita no ayudan a uno en nada. Porque el agua tenemos que ir a buscar al fondo de la caña, y veces que se juntan 20 y 30 gente y quieren llenar uno 20, otros 5 cubetas, otros 10 y otros 30, y nosotros se quedan sin nada. Dijeron que de no recibir una respuesta lo más pronto posible, se verán en la obligación de lanzarse a las calles a protestar por la indicada situación. Desde el municipio de Juan de Herrera, en la provincia de San Juan, Miguel Ángel Geraldo, CDN.